Me gusta que griten en sus casas y que disfruten un montón. Como pueden ver, hoy tengo muchos balones de fútbol acá, la verdad. No soy muy buena jugadora, pero sí soy de las mejores hinchas que ustedes se puedan encontrar, porque me encanta estar siempre activa y obviamente haciéndole barra a los equipos favoritos, porque el fútbol es uno de esos deportes que nos une mundialmente. ¿Y que por qué vamos a hablar hoy de fútbol? Pues resulta que nos sentimos súper orgullosos al saber que la selección femenina sub-17 colombiana ha resaltado, ha sido noticia, y porque decimos que el fútbol también es para las mujeres. ¿O no, muchachos? ¿O no? ¿Cierto que sí? La idea es que estén súper conectados con este programa, aprovechando esta decoración también de Niñolandia, que se vinculó con nosotros y nos puso esto muy colorido, muy deportivo, para disfrutar de este programa. En Niñolandia ustedes encuentran decoración para todo tipo de fiestas, obviamente regalitos, ya que viene esta época decembrina para los niños, o por qué no para esos hombres que todavía tienen ese sentido de niñez. Estamos entonces presentes aquí para disfrutar hoy de fútbol. Fútbol, le gusta el fútbol, es un buen hincha, es un buen jugador. Pues aquí estaremos hablando un poquito del tema y como siempre tenemos invitados espectaculares, increíbles, inigualables, arrolladores y sobre todo talentosos y conocidos. Les quiero presentar a mis invitados del día de hoy, que son muy buenos músicos. Empezando por ahí, vámonos para la playa un poquito con este género musical que viene a resaltar en el día de hoy, que es el vallenato. ¡Ay, hombre! Y con ustedes en Hagamos un Show, señoras y señores, Gian Piero y Juanca Ricardo. ¡Ay, hombre! Oye, Pao, hagamos un show en Telemedellín, hagamos un show en Telemedellín. Juanca con su acordeón y yo le pongo swing, Juanca con su acordeón y yo le pongo swing. Se los digo en el presente, se los digo aquí y ahora, se los digo en el presente, se los digo aquí y ahora. Compadre Juanca, hoy estamos con Paola. Oiga, compadre Juanca, hoy estamos con Paola. María, muchachos, bienvenidos. Besos por aquí, besos por acá. Estamos improvisando. Y vengan para acá, pues se les nota. Qué talento, ¿cierto? María, además de ser buenos músicos, también buenos improvisadores. Y bueno jugando fútbol, mire. También. Pero este no, este no. Más o menos, más o menos. Esa es la calidad que uno busca, sobre todo en los artistas. Ustedes que ya llevan tantos años, Gian Piero, ustedes lo conocen. Una de las voces más representativas y reconocidas y queridas también. Muchas del gracias. Vallenato. Y Juanca Ricardo, de los acordeoneros más tesos que hay en nuestro país, reconocidos a nivel mundial también. Gracias. Equipazo, muchachos, ustedes, equipazo musical, hablando pues, relacionándolo con el fútbol, que estamos hablando de equipos. Bueno, pero vamos a hablar de equipos nacionales, internacionales, o cómo la vuelta, para no caer en detalles. Del equipo que son ustedes. Nosotros como somos equipazo. Equipo sí, y claro. Matrimonio musical también. Totalmente, totalmente. Me encanta que sean equipazo, porque así es que uno tiene que trabajar con así el combo es completo. Nosotros con tiramos el centro y cabeceamos al mismo tiempo. A ver, pues, a ver cómo cabecea. Ahorita en medio del show voy a hacer una palomita. Muchachos, ustedes matrimonio musical hace rato, están ahí súper conectados con todo. Les encanta también el fútbol, pues aprovechando que tenemos este tema de hoy, por nuestro orgullo del Mundial Sub-17, de nuestras chicas femeninas. Nuestras y chicas. Pues en general también estamos orgullosos. Y yo mencionaba ahorita que el fútbol nos une mundialmente. Totalmente. Porque es uno de los deportes más famosos y a los hombres normalmente les encanta. A las mujeres también. A las mujeres. Entonces, exacto, y por eso estamos resaltando hoy eso. ¿Cómo les va a ustedes con el fútbol? A mí me encanta, por ejemplo, pues yo sí tengo que decirlo abiertamente que soy hincha del Atlético Nacional y voy a mis partidos de fútbol en el estadio. Me encanta, invitado por Higuita, por Aristizábal, por muchos amigos que tengo allá pues en la sede del Nacional. Yo, ¿sí? yo me parcho mis partidos y me encanta ir. Me parece un plan excelente aquí en la ciudad de Medellín. Listo. Y como ustedes entraron con música, vamos a pedirle un favor a nuestro asistente que le reciba ese acordeón, porque
Este programa está lleno de retos. Aquí decimos, ¿se atreve o se atreve? Que es nuestra sección del programa. O sea, no hay forma de decir no. Okay. ¿Se atreve? Claro que sí. ¿O se atreve? Hombre. Empezamos claro entonces. Recibamos el acordeón Mike, nuestro super papara, Maicito. Y este es el primer reto del día de hoy, señoras y señores. Ay. Esto es, ¿se atreve o se atreve? Una de... ¡Listo! Nos fuimos. Vamos a ver ya balón. ¿Cuál balón le gusta más? Yo, a mí el azulito, este está bien. Azulito, sí. Por ajá, aquí el rojito y yo me cojo este amarillo. Entonces, ajá, el primer reto de hoy es ver quién aguanta más haciendo... Pimpinitas. Exacto. Dale, pues. Si ustedes tienen cara de que les va a ir. No, yo no, él sí juega, pero yo creo que... No, pero ¿quién lo vamos a hacer los tres? Yo creo que me hago de última porque la verdad no, no es primero que... Primero las damas. Primero las damas. Hágale, pues. A ver, listo, vamos. En 3, 2, 1, 2, 3. No, pero si no. Ay, pero no. Sin trampa, pues. No, hágala bien. Bueno, venga, ya, ver, mejor. Espera que vaya. Listo, voy a intentar. Le cuento que es primera vez que hago esto. 1, 2, 3. ¡Ay! Ya. 4, 3. No, no, yo, estoy, yo creo que tú me vas a ganar. Ah, Juanca, hágase ya que tiene más espacio. Niveles. Tú me vas a ganar. A ver. Juanca, Ricardo, eres el 3, 4, 5, 6. ¡Ay, ya va el pata palo! ¡Tiene el pata palo! ¡Tiene el pata palo! ¡Muy bien! Bueno, listo. Pero esto hizo trampa. Es la convención que es así desde arriba. ¿Se puede así? Hágale. Dale así, hombre. Bueno, hágale. 1, 2. Ah, no, pero así no. Con la rodilla. 8, 9, 10, 11, 12. Pero eso es trampa. ¿Por qué trampa? A mí nadie me dio con qué. Bueno, hágale, pues. Voy. Con la cabeza hizo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pero con la rodilla. Con la rodilla, papi. Este sí le dio fácil. 2, 3, 4. 2 hizo una más. Espérate. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ¡Uy! ¡Ay! Pero los dos hicieron 11. Estoy dañando aquí el set y todo. No hizo nada con la rodilla, gané yo. ¿Cómo así que no hice nada con la rodilla? Porque era con la rodilla, mamá. ¿Cómo así? Es que tú eres un rodillón. A ver, ¿quién gana? ¿El equipo quién dice que gana? ¿Sí cuántas hice? ¡Gana ya! ¡Un bragullito para Jean Piero! ¡Bravo! Yo la hice mal con la cabeza. ¡Un bragullito para Juanca, Ricardo! No, bueno, ganó Jean Piero. ¡Ay, bueno! No, ¿cómo así? Yo me autoanimo. Ustedes eligieron y me parece bacanísimo porque también el mismo número, o sea, están supremamente conectados claro, siempre. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan? ¿Cómo es un gol en un concierto de ustedes? ¿Ah? Bueno, para nosotros un gol en un concierto es llegar a un escenario totalmente lleno y que puedan cantar desde el principio hasta el fin todas nuestras canciones, que la gente se pueda conectar con nosotros. Es supremamente importante y siento que estoy cansado. El ajite. Siento que eso para nosotros es como un gol al minuto 90 de chilena. Ay, para ganar 3 a 2. Imagínate. Muy bien, muy bien. ¿Y un gol para Juanca Ricardo? No, eso. Complacer al público, o sea, que ellos no se arrepientan, mejor dicho, de haber ido, de haber pagado una boleta. Nosotros siempre que estamos en un concierto, la tiramos toda, como decimos allá en la costa. La sacan del estadio. La sacamos del estadio, exactamente. El otro día tuvimos un show y realmente estábamos muy agotados porque veníamos de una... De una gira muy fuerte. No habíamos dormido nada. O sea, yo tenía 48 horas sin dormir. ¿Qué? 48 horas sin dormir. Y llegamos. Y hicimos uno de los mejores shows que hemos hecho Juanca y yo. O sea, ¿le sirve no dormir? No, porque igualito uno... Siempre que está en la tarima, uno tiene que dar lo mejor. Pase lo que pase, sea la circunstancia que estemos viviendo. La gente espera alegría y un show de nosotros muy bueno. Genial, lo más bacano es que el sentimiento que ustedes transmiten con el vallenato siempre genera muchas emociones. Entonces, o el despecho o la traga más impresionante. Totalmente. Están polarizados. ¿Usted en dónde está, en la traga o en el despecho? Es como en la mitad. Ah, está en la como mitad. ¿Cómo, la mitad? ¿Cómo así? Está en una estoy situación como ahí, neutra. Ni traga ni despecho, estoy equilibrada, tranquila, firme, frente. Bueno, esto es un programa lleno de retos, chicos. Aquí vamos a atrevernos a vamos hacer las cosas, hacer equipo. Pero sin trampa, porque todo. Este man de rodilla y empezó a hacer cabecita. Que la gente diga en la casa si hice trampa o no. Yo no hice trampa. O sea, era rodilla nada más. Rodilla, yo hice rodilla. Bueno, vamos a ver el otro para que... Vamos a ver, listo. Vamos pero todos vamos a decirlo lo mismo. Te vamos a decir, ¿esta es se atreve o se atreve? El segundo, listo. 1, 2, 3. Este es se atreve o se atreve. Listo, nuestro segundo reto de este programa con la temática de fútbol y estos dos encantadores hombres y talentosos y espectaculares y tesos y lindos y... bueno, me fui. Es jugar al futbolito, ajá, o sea, mini fútbol. Entonces nos vamos para nuestro televisor, vamos a meternos en las pantallas literalmente y aquí jugamos
El que no esté jugando hace la barra con el pito y el que gane en esta primera oportunidad juega conmigo. Yo soy Hilo Blanco, el Real Madrid. Listo. Que gane en esta juega conmigo. Sin hacer trampa, Juanca, listo. Ok, yo te digo. Listo. Bueno, voy con el viaje. Entonces, en 3, 2... ¡Arranca el partido! ¡Dale fe, dale fe! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, guaca, 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 guaca! ¡Gol! Oye, este man, no, me preocupa, hermano. Ahí. Me preocupa de esa manera, imagínate, ¿no? Ahí sí no voy a hacerte abogado, ¿Por qué? O sea, hizo el terremoto. Tiene que ser como el bar, Pau. Moviste el piso. Pau, tiene que ser así. Anulado. Amarilla. Vale, anulado, dale. Listo. Pim. Nuevamente, dale, pues, comienza vamos, la segunda jugada. Por allá se mueve. Segunda jugada entre Jean Piero y Juan Ricardo. Ahí está. Vamos a ver quién gana. 3, 2, para más. Esto está muy emocionante. ¡Padre! Señores y señores, a ver quién gana esta partida que está muy emocionante. Cuidado, no la muevas, está bien. Vamos a ver qué funciona. ¿Quién será el encargado de meter el gol? ¡Se lleva a Ricardo, la lleva a Jean Piero! ¡Esto está muy emocionante! Perdí. En esta oportunidad soy encargado de narrar y yo juego con el ganador. A ver quién gana esta partida. Dale, pues. Bueno, espera, que voy a hacer como. Ah, como pero es que es así, con Ronald estamos. Listo. Pita, en 3, 2. ¡Venga el partido! Bueno, pero muévala. Vamos con todas. Vamos, Pau, vamos, Pau. Vamos, Pau. Muévalo, Pau, banca. Eso. Yeah. Esta partida está muy emocionante, señoras y señores. Uy. Vamos a ver quién será el ganador. ¡Qué golazo que le metí a Banca! ¡Qué golazo! ¡Listo! Bueno, entonces, bien. Gané yo, ganaste tú. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Yo no gané. Y tú perdiste. Ah, exactamente. La sesión de penaltis. Entonces, vamos a jugar tú y yo, porque ya. Yo le gané a Juanca. Juanca te ganó a ti. O sea, tú eres el perdedor mayor. ¿Cómo así? Yo no juego con usted. Vamos a ver cómo nos va nosotros. Vale, pues, yo soy ahora los rojos. 3, 2, 1 y ¡no, primo! No, me ha llegado el más rápido de la historia. No, hay que llamar a los Guinness Records. Vamos a llamar a producción, por favor. Oye, no me dejaste ni pitado, ¿eh? Ni pité, ya había sido gol. Eso estaba cuadrado, hermano. Usted fue la campeona. No, ya. Yo creo que deberíamos de revisar porque ella es la anfitriona del programa y esto es un poco de trampa. Aquí hubo trampa. No, vamos a hacerlo así. ¿Qué dice el padre? No, gol. Leítimo. Súper legal. O sea, sacó la mitad de la cancha y la metió. Milésima de segundo. Bueno, lindo. Bueno, chicos, vamos entonces para allí. Quedó campeona, Pau. Quedé campeona. O sea, no. Ya soy campeona. Ni para narrar, sí, claro, ni para pitar el gol. Pite, me puede al menos el gol. A Dios ver. Mío. Que sienta yo la pitadita del gol. Gol. Chicos, hablemos entonces de esa canción que están promocionando ustedes también, que es un golazo de canción porque a todos nos encanta y nos pone a gritar de la emoción, que se llama El Invierno Pasado, versionada así también es. Con Karim, el mexicano. Qué así chévere. Es. Esta canción, Pau, nos ha abierto puertas internacionalmente hoy. Estamos cerrando nuestra gira por Colombia, hemos hecho la gira por todo el país y venimos de Guatemala, estuvimos en México, vamos ahora en noviembre, la semana de Las Vegas a los Latin Grammy, vamos a estar en 2 shows importantes en Monterrey, México y estamos muy felices de haber sido partícipes de esta gran versión al lado de Karim León, que fue
la persona que nos escogió para hacer esta gran canción, versión banda vallenata. ¡Qué nota! Y por ahí vimos también un video súper chévere, cuenten, sí. lo grabaron aquí, claro. en Río Negro, ¿cómo fue la experiencia? Sí, se hizo donde se hizo la canción, en el estudio de Johan Usúa, que fue el productor de la canción, Felinos Producciones, ahí se hizo la parte de nosotros, se tomaron algunas tomas de cuando estábamos grabando la canción, y Karim grabó en su estudio en Sonora, Hermosillo, en México. Bacanísimo, buena música para buenos seguidores también. Ahí vemos imágenes de cómo les fue con el video, los dos ahí súper concentrados. Y siempre que se graba en un estudio es una magia espectacular. Uno siente también como esa dedicación, ese compromiso que hay que tener, la minucia de del sonido, de los detalles. Claro, y más que todo con esta canción, que es una fusión de vallenato con banda, había que hacerla con mucho cuidado, sí. porque son dos géneros muy autóctonos de cada país, de México la banda, el vallenato de Colombia. Y pues creo que se logró un gran resultado, ha gustado muchísimo. En México nos está abriendo muchas puertas internacionalmente, hemos dicho, porque a Paraguay, Ecuador, Guatemala, la canción está sonando en varios países. Qué nota, Jean-Pierre, invitación entonces para la gente que se conecte, no solo con esta canción, sino con toda la música que ustedes tienen. A toda la gente, hagamos un show, queremos hacerle la invitación oficial, Jean-Pierre y Juanca Ricardo, de que nos puedan seguir por todas nuestras plataformas digitales y que se conecte con El Invierno Pasado a través de mi canal de YouTube y el de Karim León. Bueno, Jean-Pierre, y cuenten quién fue, quién ganó esa partida de futbolito tan espectacular la que estaban haciendo tú. Ahorita. La ganaste tú, por eso está preguntando, porque la ganó ella. Por eso, para que pero bueno, eso quedó en veremos. No, yo pero no, no, no. Hay que además los bienes récord. El fútbol más rápido, no, veis que el gol más rápido de la historia. De la historia. Ay, del futbolito, encanta, está bien. Maravilloso, bueno. Pero ¿cómo estamos en los retos? ¿Quién ha ganado más retos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo así? ¿Quieren más retos? Claro, ya terminamos. Ah, no, entonces hagamos otro reto. Sí, el público lo pide, los invitados. Aquí lo que hacemos es darle gusto a nuestros invitados y a ustedes como televidente. Entonces, ¿quiere otro reto? Sí, mire, le tenemos otro reto. Así, partidito uno para uno. ¿Ustedes quieren otro reto? ¿Quieren otro reto? Eso, vea. Allá también el público dice. Esto es Ya TV. Como ustedes lo pidieron, como los televidentes lo quieren y como estamos tan emocionados con su visita y con el fútbol, que es el deporte mundialmente conocido, tenemos otro reto y aquí hay una cancha. Uy. Okay. Esta es más real. Pero, ¿cómo es el reto, poder? Entonces, hagamos lo mismo que el futbolito, pero aquí sí es más real la cosa. Pero vamos para poner la cosa más difícil, a ver. Que el gol sea de cabeza. Ya verá cómo oye, sí, de cabeza. Oye, 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 ahí sí que está duro. ¿Qué dice Juanca? ¿Acepta el reto o...? Lo que mi compañero diga. Pero de cabeza, no, ¿cómo ahí la ve usted? Sí, no hay forma. No, podemos hagámoslo jugar así, ¿ves? Hagámoslo normalito. Podemos, pues te pones tú allá y jugamos. Y vemos quién mete en la cancha el golazo, listo. Podemos jugar... Empiecen ustedes dos. Así. Ay, mi pito, sí, ¿qué lo hizo? Papi, no, hay que jugar como es. ¿Qué me hiciste el pito? Aquí está, gol. Aquí está, aquí está. Gol. Gol. Eso fue. Bueno, 1-0. 1-0. Este man es muy pícaro, man. Vamos a hacer otra vez. 1-0, señoras y señores, en esta partida realista que estamos viviendo en Hagamos un Show, la experiencia. Improvisa, casi, casi. Casi, casi, qué cola. Ay, 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 ay. Lleva la pelota a Juanca, Ricardo. Está muy emocionado, la saca de la cancha. Pero ¿y cuál es la cancha? ¿No es esta chiquita? ¡Ay! Mira, va a dañar el set el hombre. Hey. Eso, bromitas. Bromas, llega, coge la pelota y la regresa a Jean-Pierre. Jean-Pierre la mira emocionado, esperando a ver qué golazo podrá meterle a su compañero, coachipero, acordeonero. Ese es el que mete gol gana, pero métete a la cancha. Vamos a ver. Míralo. Está dura esta partida, vea. Dura, la espérate, jugada. Espérate, que bajada pero ya para hola, hermano. Estamos muy emocionados, aquí se le cayó esto. ¡Golazo! eso se llama distracción. ¿Por qué distracción? O sea, todo lo que yo ya hago, hermano. No, yo te lo acepto. Mano, qué vaina tan bárbara. Se la voy a valer a Jean-Pierre. ¿Pero y cuántos goles son? No, ya. Ah, ya gané. ¿Hasta cuándo? ¿O quiere más? No, ya gané, tenías que ganar. La revancha. Hagamos la revancha. Yo gané la de la rodillada. La revancha, por la revancha, dale, pues. Llegó la hora de la revancha en este momento, dale, pues. Con Paola. Yo. El que gane juega conmigo la final. Listo. Dale, papo. Bueno, entonces, con todas, señoras y señores. Ya tiene rodillón. ¡Vamos, Pau, vamos, Pau! ¡Ué, con toda! Y lleva la pelota. ¡Vamos, equipo! Vamos a ver quién, Paola, juega, mira. ¿Quién gana? ¿Quién gana mételo esta partida? ¡Casi! En el palo. ¿Quién gana esta partida? Tan emocionante.
¿Qué pasó? Que se vaya para allá. Vamos a ver quién gana esta partida. ¡Naranjo! ¡Ay! Eso es penalti. Ni con trampa, no, no. Ni con trampa lo metí. ¡Golazo! ¡Ay, amigo! ¿Cómo lo vio? ¡Buena! ¡Qué jugada! ¿Entonces ahora le toca otra vez contra mí o qué? Listo, juegan ustedes dos. Dale, pues. Y con esto decidimos quién es el pero ganador. Pero espérate, que no haga trampa. Pita tú, pita tú. Listo. ¿Y por qué vas a sacar tú? ¡Comienza el juego! ¡Ey! ¡Qué barbaridad! Esa cancha está más allá. ¡Qué barbaridad, mano! Este juego está muy emocionante. No te metas ahí, no te metas. Haciendo el show completico con una pelota. Con una pelota de fútbol. ¡Qué pirueta la que acaba de hacer! ¡Qué jugada, señoras y señores! Vamos a coger otro balón de reposición. Se sale de la zona de juego. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, pues. Llega y con la pelota. Jean Piero la lleva. Jean Piero toca a Yanka. ¡Autogol! Déjeme decir algo a la cámara, por favor. ¿Qué este pasó? Fue como el autogol que le hicieron a la selección de Colombia femenina, que fue un autogol ahí. Que no, no teníamos, teníamos que ganar ese partido. Pero el fútbol es así. Es injusto. Ay, chicos, no. Sudamos todo y la idea era fue compartir. Autogol, ¿oíste? Sí, pero gol. Pero gol, gol, gol es gol. Ese listo. Es el fútbol, ese no es justo. Así es. ¡Una bolita para Jean Piero! ¡Una bolita para Juanca Ricardo! ¡Una bolita para Paola! ¡Bravo! Por ahí le trae un invitado, Paola, le trae un invitado. Le trae un invitado. ¿A quién? Directamente de Holanda. ¿Cómo así? Jugador del Real Madrid. No puede ser. Sí, está conmigo parrandeando con aquí ¿qué? Con el vallenato. ¿Pero dónde está? A ver, aquí ya lo voy a llamar. Robin. Oh, ¡Robin! ¿Sabe quién pase, es Robin? ¡Robin! ¿Saben quién es Robin, no? Pero por favor, holandés. Y entonces vino aquí con ustedes. Sí, ya te lo voy a traer. Sabían que iba a estar aquí. Pero lo que pasa es que él habla papiamento en holandés. No entiende español. Yo también les tengo un jugador experto, sí. Vea. Bromas. Eche para acá, vea, broma de tu jugada. Venga, venga, Robin, venga, venga. Venga, venga, broma, broma, que son los invitados. Les presento directamente de Holanda. ¡Arjen Robben! Pero papi, venga, quítese la gorra que aquí no, en el fútbol no hay invitado, gorra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nuestro invitado a jugar con bromitas, que es nuestro coordinador. Bueno, pues. Somos los técnicos. No, este técnico. Vamos, yo preparo a mi gato. Jugar. Dele, broma. ¿Quién aguanta más? Compadre, voy a quedar malo yo. No, pero ya la cancha no. Le ha puesto a mi gallo. Vamos, mi compadre. La rodilla. ¿Quién hace más con la rodilla? Con rodilla. Ah, sí. Con rodilla, ok. O sea, venga para acá. Con este. Con rodilla nada más, porque el hombre comenzó y sí, solo rodilla. Porque aquí todos jugamos y porque el fútbol es para todos. Ya perdió, compadre. No, papi, ¿cómo que gol? No. Hágale, papi. Ya él hizo apenas dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ya ganó. Ya, ya. Bueno, bromita, se me fue. Gracias. Este es nuestro equipo de trabajo. Pero ¿qué parte? Me lo trae de Holanda para solo un minuto de fama. Que gane. Llévese el balón, hermano. Chicos, lo más bacano de esto es demostrar que se trabaja en equipo siempre que hay pasión y ustedes como músicos trabajan en equipo para hacer feliz a la gente. Totalmente, Pau. Así es. Yo pienso que esa es la clave del éxito. Aparte de nosotros dos, que somos la cara visible del proyecto, detrás de nosotros hay un gentío. Sí, Andrea sí. Ribeira, Natalia Duarte, Lorena, equipo, Miguel. Todas las personas que hacen posible que nosotros también hagamos todo este trabajo de medios, que es bastante arduo. Y estamos muy felices de poder contar, no solamente es nuestro equipo, son nuestra familia. Mantenemos más tiempo con ellos que con nuestra propia familia en nuestra casa. Y aprovecho este momento para darles las gracias porque realmente nos sentimos muy contentos de tenerlos a ellos en nuestro equipo. Y el mensaje de hoy en nuestro programa es trabajen en equipo, crean la gente que está con ustedes. Nosotros aquí en Telemedellín amamos a nuestro equipo de trabajo que hace posible todo esto. O sea, que hay camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, directores, sí, productores. Es un gran equipo. ¡Rita, voy! Un equipo de trabajo hermoso. Yo también aprovecho para agradecerles porque hacen posible que uno se divierta aquí y les lleve a sus casas estos talentosos artistas. Y nos vamos a despedir diciendo, esto es Hagamos un Show, pero listo, los pues, nuestros de una. Nos vemos en nuestro próximo programa porque esto es ¡Hagamos un Show!